esperanza de África de continuar el campeonato ya no estuviese, por lo que pasó después, no por lo que hizo Suárez con la mano. Lo que pasó después en la ejecución, en el penal que marró un jugador de Ghana y en lo mejor que tiraron los penales los jugadores de Uruguay. Así que yo no encuentro demasiada explicación. Pero también ha ayudado bastante a eso ciertas posiciones tendenciosas de cierta prensa europea, concretamente inglesa, que ayudó mucho a que se fomentara esto en alguna parte del público, pero un tema menor, que no empaña para nada el concepto que tenemos de la amistad y el comportamiento que ha tenido el público sudafricano. Buenas noches, maestro. Pablo Boa, de Últimas Noticias de Montevideo. Apenas terminó el partido, cayó una catarata de mensajes desde Uruguay felicitando al equipo por la actuación a pesar de la derrota de este partido. ¿Qué mensaje le puede dar usted a toda esa gente que está esperando sus palabras como cabeza de grupo? Y que lo intentamos. Vaya que lo intentamos. Y no pudimos. Pero estos son resultados o circunstancias de una competición. Lo importante, como decía hoy un mail que me llegó de una señora que no conozco, estas cosas que han pasado con esta selección de Uruguay en el Mundial han hecho que mucha gente en Uruguay vea las cosas de una perspectiva diferente a la de la derrota, como ocurría hasta ahora. Entonces, eso prácticamente, en mi país habría que lograrlo en todos los ámbitos. Y creo que es más o menos lo que explicaría todo esto, que nosotros todavía no lo vimos, lo sabemos solo por referencias, que ha que ha tenido como consecuencia una reacción de la gente de apoyo, de reconocimiento. Hoy había hinchas uruguayos ahí en el hotel y la palabra era gracias y gracias y gracias y gracias. Entonces, a mí me sigue sorprendiendo todo esto, pero alguna explicación tiene que tener. Debe haber el agradecimiento, debe estar basado en cosas muy, muy concretas, y sobre todo de haber generado una visión distinta, de una posición también distinta de lo que es una competición deportiva, y de que cuando se está totalmente compenetrado de las cosas y se trabaja o se intenta trabajar con seriedad, puede haber estas sorpresas como fue la nuestra en este Mundial. Coach, can you please reflect on Diego Forlán's tournament, his importance to your team, and whether you think he'll play another World Cup? Le pido una referencia sobre la actuación de Diego Forlán en este torneo, en esta Copa del Mundo. Para el equipo de Uruguay es un futbolista muy importante. Sin hacer ningún tipo de distingos excesivo, pero es el principal referente que tenemos nosotros de futbolistas que actúan en el exterior, por capacidad, por cosas que ha logrado, por experiencia, y por haber asumido, sobre todo últimamente, una posición de liderazgo futbolístico dentro del equipo que lo ha hecho casi imprescindible para las cosas que intentemos. Respecto a lo otro, dependerá mucho de lo que piense Diego Forlán, pero yo me animaría a decir que desde el punto de vista físico no hay ningún impedimento en absoluto. Es un jugador muy dotado físicamente, muy profesional, con un cuidado permanente y correcto de su físico y su fisiología. Depende de cuál sea la perspectiva que tiene él respecto de su futuro en el fútbol,
y en la selección uruguaya concretamente. Imagino que querrá seguir aportando, pero en la medida que pasa el tiempo y un futbolista va llegando a determinada edad, y sobre todo cuando es muy inteligente, se empieza a hacer preguntas y todo. Y en el caso de él depende de las ganas que tenga y de la confianza que se tenga, nada más. En lo demás no tengo ninguna duda, porque su experiencia se va a acrecentar todavía. Y reitero, físicamente no es como cualquier jugador de 34 años, que en el próximo Mundial va a tener esa edad, pero él desde el punto físico, desde el punto de vista físico, es muy dotado. Obviamente ha sentido el cansancio de una temporada extenuante desde el punto de vista del número de partidos y de las cosas importantes que jugó con su equipo, de los malos momentos que desgastan mucho, que los tuvo en el Atlético de Madrid, y después de conquistar un torneo de Copa UEFA que hacía muchísimo tiempo que no se conseguía, y todo eso desgasta mucho, por encima del cansancio de los minutos jugados. Así que el futuro dirá en ese aspecto.